¡Hola! Bienvenidos a su canal Dibújame Un y a la cuarta galería de dibujos suscriptores del mes de septiembre. Antes de comenzar con los dibujos, quiero invitarlos a que se pasen por mi video anterior donde realizamos la escultura de Snorlax de plastilina. Ahora sí, comenzamos con los dibujos y déjenme decirles que tenemos una selección muy variada. Si eres de los participantes, recuerda darle me gusta, compartir y comentar para que todos sepan que apareciste en Dibújame Un. Y si eres nuevo y deseas saber cómo participar, aquí abajo en la descripción te dejaré un enlace a un video que te explicará todo o puedes darle clic a la tarjeta siguiente. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Que sí compartiste tu dibujo para la publicación de la galería y aún así no apareciste? Recuerda que solo selecciono los primeros 300 que cumplen con todos los requisitos. Que si entraste dentro de los primeros 300 y aún así no estás, recuerda leer bien el listado de requisitos, seguro te hizo falta uno de ellos. Por último, recuerda que el día que se hace público este video probablemente se pidan los nuevos dibujos, así que debes estar muy pendiente de la página de Facebook del canal, te dejaré igualmente un enlace en la descripción.
Y antes de empezar con los destacados, quiero felicitar a Itzan, que cumple años. Muchas felicidades. Ahora sí, comenzamos con los destacados de la semana. Tenemos de todo, dibujos épicos desde suculencia, retratos de japoneses, payasos diabólicos, retratos de bebés y hasta Sub-Zero. Recuerda que nadie puede vencer a Sub-Zero. Antes de irme, quiero felicitar a todos los participantes por su gran trabajo y agradecerles por su apoyo a esta galería de dibujos. Si deseas participar o ya lo estás haciendo, no olvides darle me gusta y compartir para que esto siga creciendo y los artistas también. Y también aprovecho el momento para felicitar a dos antiguos miembros de la comunidad Dibújame Un que han mejorado bastante y lo siguen haciendo, Steven Builes y Adrián Hidalgo. Muchas felicidades. Yo soy Miquel y me despido diciéndote, practica y lograrás obras de arte. Recuerda que todos podemos dibujar.